Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Frank. ¿Qué se cuenta por ahí? Dale, gracias. Gracias por darte una vueltita. Hola Ibrahim, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Mientras ustedes tírenme tips, ¿qué hacen ustedes para cuando no les sale dibujar algo así de la imaginación? ¿Cuáles serían los tips recomendados? Porque acá nadie tiene la razón, ¿eh? Yo no soy la dueña de la razón, acá es un ida y vuelta. Nos complementamos. ¿Arte rata? ¿Cómo sería esa? ¿Arte rara? Ah, arte rara. Igual, cuando dijiste arte rata me imaginé una ratita ubicada en distintas escenas, ¿viste? Como, por ejemplo, una ratita con la batería y otra ratita, qué sé yo, pintando. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué sería rara? ¿Qué sería arte rara? A ver, la definición. Me retas a dibujar ratas. Bueno, es así, esa también sería una cuestión, ¿viste? De una forma de fomentar la imaginación, poner una cosa en donde no corresponde. Claro, por ejemplo, seleccionar una acción. Decimos, qué sé yo, yendo a comprar, ¿no? O lo que sea. A ver, ¿qué podemos hacer? Una ratita, vamos, lo que hacemos es así, mira. Tenemos dos objetos que los tenemos que unir. Por ejemplo, una acción que es, bueno, voy a poner comprando y una rata. Lo que hago es buscar la referencia de imágenes de ratas, simplemente para tener en mi mente la anatomía de la rata, ¿no? Cómo sería una ratita, y agregarle a esa ratita cosas características que sean de el accionar de ir a comprar, ¿no? Como podría ser una bolsa de compras. La definición es como arte sin sentido, mezcla colores y figuras sin sentido. Bueno, pero no sé, por ahí no tienen sentido aparente, pero en realidad tienen sentido. Por algo las elegís, por algo elegís un color y no elegís el otro. O sea, habría que analizarlo. Eso es más profundo que simplemente adjudicarlo como sin sentido, ¿no? Ismael dice, muy genial, el suscríbete escrito. Sí. Eso porque soy vaga, entonces me es más fácil poner el papelito que estar haciendo edición. Ismael dice, hola Draguar, ¿cómo estás? Ismael me dice, yo hago para inspirarme, para dibujar, es leer. Ah, también, leer también. Leer abre, es la puerta principal de todo. Bueno, vamos a empezar con una ratita. Bueno, más o menos sabemos que las ratitas tienen la nariz así. Se tiene la naricita. Me voy a dibujar a mí yendo a comprar porque acá le decimos rata a la gente que no compra. Entonces tenemos la ratita ahí. Y no tenemos que copiar tal cual la referencia, ¿sí? Podemos hacerle cosas diferentes, como agrandarle un poco más las orejas. ¿Sí? Buscamos las referencias en internet como para tener una idea, ¿sí? Y también lo podemos humanizar haciéndole gestos, como haciendo que sonríe. ¿Sí? Le podemos agregar unos anteojos de sol. ¿Sí? Sea, es ir jugando con un concepto inicial, ¿no?
y ahora le ponemos el cuerpito. Primero boceteamos lo que sería el cuerpito, más o menos. Acá sería el cuerpito. Y le podemos poner una remera. ¿Sí? Acá tiene el bracito. En el bracito va a tener que estar llevando la bolsa, porque está comprando. Pero bueno, para ir haciendo paso a paso, tenemos que más o menos tener una idea de cómo es una ratita, ¿sí? Los deditos. Sí, más o menos, tampoco con tanto detalle. La idea es hoy hacer algunos bocetos así como para tener una idea de lo que podemos hacer para fomentar nuestra imaginación, ¿sí? Y acá le ponemos súper. Se le ve refrescar la rata. Sí. Perdón que se desenfoca eventualmente, no sé cómo arreglar eso. Ahí está. Bueno. Entonces, tenemos el cuerpito ahí. Las patas de las ratas son largas. Le podemos hacer un zapato largo para que no esté descalza, pobre. Zapato largo, unas crocs. La ratita con crocs. Y los agujeritos ahí. Y acá está la otra. Tiene que ser larga porque las ratas tienen patas largas. Tampoco va a estar tan vestida para ir al súper, ¿no? Y acá en la otra manito le podemos hacer que esté con el celular. ¿Cómo no? Celular, somos todos adictos, hasta las ratas. No, ahí está. Y la cola falta. Hola José, estaba enganchada, estaba enganchando y dibujando. Hola Natalia, ¿cómo estás? Pues esta vez sigo despierto, vi la notificación y dije, hey, vamos a ver el directo de Sofía. Ay, gracias Ismael. Bueno, y ahora vamos a darle color a la ratita. Con las acuarelas le vamos a dar un color rápidamente. Vamos a borrar un poquito el lápiz para que no quede tan marcado con la goma acostadita. Estoy usando el mismo bloc de acuarela de ayer, pero del otro lado. El otro lado es como más suave, no tiene tanto relieve, ¿sí? Generalmente no veo los directos nocturnos, pero veré un ratito este. Es que me duermo a las 10. Y es que en realidad habría que dormirse temprano. Es malo estar a la noche despierto, pero bueno. Yo no puedo dormirme a esta hora. Y bueno, yo sé que en los otros países este es un horario, un buen horario. O sea, todavía es horario aceptable. Acá en mi país son más de las 12, ya van a ser la 1. Pero en otros lados es más temprano. Pero vieron que no es tan complejo, ¿sí? Después le pasamos. No sé si me gusta tanto, como queda con... De este lado la acuarela. Del otro lado siento como que agarraba mejor. En mi país, 9:43. Ah, bien, re temprano, José. En mi país, 10:43. Ah, Cuba. Sí, hay bastante diferencia de horario.
La manga. Uy, está muy cargado. Y vieron que está muy cargado, entonces quedó muy fuerte. Cuando está muy cargado, el color queda muy intenso y la idea es que no esté tan cargado. Esté más aguado. También otro tip es ver trabajos de otras personas, leer historietas. Ah, te encanta mi ratita. Dibujos a todo color. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que el otro día estaba tratando de recordar tu nombre y no tuve éxito? Recordame tu nombre, por favor. ¿Alberto era? ¿Puede ser? Ahora le mandé cualquiera. No me llamo Alberto. Viva México, viva. Yo acá en el canal hay mucha gente de México, ¿eh? Es como el número uno, el público número uno acá es México. Después le sigue Argentina, pero es increíble a la gente de México cómo le gusta el dibujo. Francesco. ¿Y por qué te pusiste Ibrahim? Oh, Oscar, ah, claro, ¿cómo me vengo a olvidar? Sí, me acuerdo. Qué animal que soy. Perdón, Oscar. Ahora sí no me voy a olvidar más. Las patitas rosas, los deditos también. Aunque este rosa es muy rosa, pero... sirve. La nariz y las orejas. Ahora vamos a poner un poquito más de naranja. ¿De qué color quieren la camiseta? Tacos virtuales para todos. Me llamo Francesco. Ya lo leí, Sofía. ¿Se puede aplicar colores sobre colores? Siempre y cuando esté seco, sí. ¿Qué color hacemos entonces? Mi nombre es Braham, pero me puse un nombre un poco más gamer. Ahí viene Ibrahim. Igual me encanta el nombre Ibrahim. Es como fuera de lo cotidiano, ¿no? El nombre Ibrahim. No conoces a mucha gente que se llame así. Como muy único. Está bien pensado. Ahí le estoy agregando un poquito de anaranjado. Y no me dicen de qué color la... Ah, verde, listo. Camisa y popera, ¿qué es eso? Para que tenga alta facha. bueno, yo uso el Harry. Claro, sí, es como un apellido. Es como un apodo. Ismael dice, yo uso mi nombre real. Sí, yo también. Yo no tuve la chispa de ponerle. Pasa que yo empecé a trabajar muy joven. Ahora ya estoy. bueno, entonces empecé con mi nombre el convencional y después ya no lo podía cambiar. Porque ya la gente me encontraba por ese nombre. Oh no, casi pinto la bolsa. Yo no sé si está el chico acá. Hay un chico. Que, bueno, yo subí el dibujo de... el que estaba avanzando en Instagram. De Spider-Man, Andrew. Y hay un chico que me dijo, está mal un ojo. Y, o sea, yo estoy abierta a críticas, ¿eh? Pero, o sea, no lo veo el error yo. Y le pregunté, ¿en qué parte? ¿Qué es lo que está mal? Me dice, ¿no lo ves?
Y le digo, si no, no te estaría preguntando. Nunca me respondió. Y estoy ahí con la intriga de, bueno, chico, que no me acuerdo tu nombre, por favor. Si estás por ahí, tírame un centro. Este papel, Oscar, es 300 gramos. Creo que es 300 gramos. A ver, pero ya te corroboro. Sí, 300 gramos. Acá los jueces le dicen, che, mira. ¿Qué me preguntaste ahí? Para, porque se me pasó. ¿Qué parte? Lo de los colores ya te contesté, No sé, si me preguntaste otra cosa, se me pasó. Bueno, ¿y las crocs? ¿De qué color? Las crocs, ¿de qué color las hacemos? Mientras yo le voy dando oscuridad y volumen a la remera. ¿Qué edad tengo? A ver, adivina. Recuerden que cuando estamos haciendo así algo en nuestra imaginación, no es tan importante que quede perfecto porque lo estamos prácticamente inventando, ¿sí? No hay que tener miedo a que quede mal o lo que sea, porque es una invención. ¿De qué color son generalmente las crocs? Y no sé, yo no tengo crocs. ¿Ustedes tienen crocs? A ver, ¿qué color las tienen? No, puede ser que esté mal, pero pasa que yo lo dibujé como no sé, como cuatro veces. Hay retratos que no te salen bien, no importa que hace cuánto que estés trabajando. Por eso yo estoy pidiendo que me diga, si está viendo un error que yo no veo, está bueno que me diga, mira, el error es tal. Pero no me lo dijo. Y yo quedo ahí expectante. Yo no pongo excusa, no es la toma. Es una falla mía. Voy a darle un poquito de sombra. Uy, está muy cargado. Vieron que primero aplico así y después lo aclaro con agua. Ahora los leo. Las crocs rojas. Bueno, dale. La mandamos rojas. Aparte rojo y verde quedan bien. Como que se preocupó la ratita de combinar las cosas. Una Jordan, pero es muy, muy elaborado el Jordan. Tiene un celular, es un iPhone. Un iPhone 89. ¿Cuántos iPhone hay ahora?
¿El de la izquierda nuestra o el de la izquierda de él? Ahí van las Crocs. Una copa de vino. Esa es otra, sería otra chance. Porque la cosa que tenés que hacer es que la gente se identifique, ¿no? Con lo que estás dibujando. Sí. Si le pones una copa de vino, hay una gran parte del público que se va a identificar. No sé por qué se me borra tanto. No, yo tengo 32. ¿32 o 33? No sé, del 89, tengo que hacer la cuenta. Me olvido. Izquierda nuestra, dale. Entonces después lo pispeo. Entonces decís que está mejor el ojo de la izquierda que el de la derecha. ¿Sabés que estuve viendo un rato largo, viste? Para ver, tratar de descifrar el error. Y me pareció que estaba el... Uno estaba más grande que el otro. Una pupila, un ojo estaba más grande que el otro. Los detalles lo hacemos con los estilógrafos. Sí, se desenfoca cada rato. Perdón. Sí, esta rata. Rata con Nike. Leyendo ahora los comentarios de José. Gracias. Sí. Y hacemos un brillito en el anteojo así, y queda más piola. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, en abril lo cumplo. En abril cumplo los 33. ¿Hiciste la cuenta? Yo tengo que hacer la cuenta cada vez que cumplo año porque no me acuerdo. Diciendo en el grupo de Telegram que se puede hacer también hiperrealismo de esta forma, ¿sí? Se utiliza lo que es la máximo de detalles, el máximo de detalles con la misma idea, ¿sí? O sea, buscas una rata, le pones hasta el más mínimo detalle
buscas unos anteojos, le pones hasta los más mínimos detalles y haces hiperrealismo desde la imaginación. Con las liñitas queda mucho más atractivo, ¿no? Ismael dice, la musiquita le da ese toque, ayuda a imaginarte que la rata está leyendo la lista de compras. Ibrahim dice, la rata mutante, últimas noticias, la rata fue encontrar a gente, la rata. Hola Joe, ¿cómo estás? Acá estamos intentando crear un poquito. Bueno, la próxima tiene que ser un vegetal. Vamos a hacer un vegetal así humanizado. A ver, vayan tirando. Primero elegimos el personaje, va a ser un vegetal o fruta. Una papa. Acá se llaman papas, las patatas. Sí, acá también le decimos ratas. Ratas a los que no quieren gastar plata. Y si quieres hacerle pelitos, le haces así, algunos así. Como que tiene bigote. Y bueno, la cuestión es ir sumándole más y más detalles, ¿sí? Una patata podrida. También. Entonces el personaje va a ser una patata podrida. Y tenemos que elegir una emoción. Está contento, feliz, triste, enojado. Ah, rapera. ¿Y cómo? A ver, vamos a buscar raperos. Para tener una referencia, ¿sí? Buscamos raperos. Claro, también al ladrón también le decimos rata. Rata inmunda. Rapero. Rapero. Igual, según tengo entendido, los raperos usan el gorrito. Más o menos acá estoy viendo uno de los Simpsons. Para tener una idea. Bueno, una papa podrida, rapera. No. Bueno. Y tiene que estar. Tiene que estar podrida. Y tiene que estar. No sé, ¿cómo estaría si estuviese podrida? Tiene que estar medio triste por estar podrida. O enojada. Bueno, tenemos una papa. La voy a hacer sentada. Sí, la papa sentada. Primero hacemos la base. Papa sentada. Y le hacemos el gorrito. Hacemos el gorrito. Tiene que estar el gorrito por atrás. La visera. Ven, yo busqué raperos, referencia, busqué raperos. Y ya la papa no voy a buscar porque es de conocimiento público como son las papas, ¿no? Hola Rafa, ¿cómo estás? Skater. Bueno, pero. Bueno, podemos hacer que tenga una patineta. Vamos a hacerla con cara de mala. Pero esta vez vamos a hacer los ojos como puntitos. Es que no hace falta hacer tanto detalle, ¿no?
No sé, la papa rapera sí, con cara minimalista. Y si es rapera, tiene que tener un collar, ¿no? Tiene un collar ahí con la crucecita. Y una camiseta musculosa. La podrición se lo agregamos después. De esas camisetas musculosas grandes que usan, ¿no? Es muy divertido, sí, me alegra que te gusta, Ibrahim. Estás haciendo el gimnasio, Rafa. Uf, qué sacrificado. Encima a pagar para que te torturen, ¿no? Y acá vamos a hacerle un pantalón. ¿Cómo hacemos el pantalón? Vamos a hacer ahí. Ahí. Vamos a hacer una pierna que la tenga levantada. ¿Sí? Tiene que tener el dobladillo. Dobladillo doble. Y la otra la va a tener estirada. Los zapatos, vamos a buscar zapatos raperos. A ver cómo sería un zapato de rapero. encima cuando puse buscar, puse, había quedado rata y quedó rata rapero. Había quedado rata rapero. Bueno, no sé. Zapatos, le hacemos unos zapatos convencionales, no vas a hacer tanto. Unas zapatillas. La base de la zapatilla. Los cordones. Es cuestión de ir uniendo, ¿vieron? Ir uniendo así situaciones. Ahora es una patata rapera, sí. Y me falta la patineta, ¿sí? El bracito va a estar teniendo. A ver, voy con la patineta. Porque me habían pedido. Patineta, vamos a hacer. Tenga la patineta. Y se le va a ver un poquito la rueda ahí. Está como medio de costado. Sí. Vamos ubicando el codito a la posición que nos parezca más cómoda. Igual con el dedo. Vemos cuál queda mejor. No me imaginé nunca que iba a estar dibujando una papa rapera que anda en patineta. Le vamos a hacer un diseño como la patineta de bar que tiene la línea en el medio. Y la otra mano, ¿qué hacemos con la otra mano? Gracias, Ismael, por pasar. Descansa. ¿Sabes que yo uso el celular? Yo no uso cámara. Miser pobre. Uso el celular. Tengo un Samsung Galaxy 8.
Descansa, Ismael, gracias por pasar. Un beso grande. Bueno, la otra mano la hacemos como que esté haciendo el signo de todo piola. Así, el pulgar para arriba. Está enojado, pero dice todo piola. Y ahora, bueno, ahora primero voy a hacer al revés esta vez, ¿sí? Esta vez voy a hacer primero las líneas, para no perder el dibujo. Primero hago las líneas. Después borro y después coloreo. Para la cadenita vamos a hacer circulitos. Toda la línea. Lo van a intentar hacer. Tenemos que tener cuidado de recordar cuáles son las cosas que están adelante y las cosas que están atrás. Sí, el celular es bastante bueno, tiene bastante calidad. Lo que pasa con la cámara, la diferencia es que vos cuando usás cámara necesitas utilizar sí o sí lo que es la computadora, ¿sí? Porque no puedes transmitir desde YouTube, desde la cámara, hasta lo que sé, ¿no? Entonces necesitas sí o sí una computadora que se la banque, que se banque el OBS, que se banque todo. Y mi compu mucho como que eso no se lo banca. O sea, puedo usarlo y las veces que lo usé se escuchaba como si fuese todo robótico. Mi voz se escuchaba robótica. Puedes poner más calidad de imagen con la cámara. Me gustó la ratita y me gustó este como quedó también. Ahora todavía estoy pensando cómo hacerle lo de la pudrición. De esta manera, así si unificamos cosas que no tienen mucho sentido una con la otra, o podemos hacer infinidad de cosas. Infinidad de dibujos de esta manera. Bueno, ahora borramos la goma. Borramos la goma. Borramos el lápiz. Yo uso el A20 y es re feo. Espero conseguir algo mejor para adelante. No me gusta estar en teléfono. Pero para grabar tengo una Canon SL2. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Claro, pero desde la cámara misma no puedes grabar, ¿no, Rafa? Tenés que usar la compu. Si no me equivoco, tengo entendido que es así. Bueno, papas podridas tienen un poco de violeta. Vamos a ver primero a ver qué sale, a ver si parece que está podrida o no. Vamos a poner mal en el centro ahí. Hacer un comercial, dale. ¿Cómo sería?
vamos a agarrar un marroncito bien aguado, súper bien aguado. Mi cámara la conecto a la computadora con un cable especial y así transmito. Sí, pero no, lo que yo te pregunto es si... No, no sé cómo formular la pregunta. ¿Para transmitir directamente desde YouTube o puedes hacer o con el OBS? Tienes que usar sí o sí OBS, a eso me refiero. De hacer algunas manchitas, porque las papas no tienen un color uniforme. ¿Videos cinematográficos de arte? Sí, dale. Adelante. Y ahora vamos a hacer la pudrición. La pudrición tiene que ser medio violeta, ¿no? ¿Qué color tiene una papa podrida? Eso es lo que estaba buscando en Google. A ver, una papa podrida, pero me salen todos con brotes. Y yo no hice ningún brote. Las papas podridas están como arrugadas. Sí, tienen un poco de violeta. Y un poco de verde. Como tipo hongo. Ahora. Más o menos una idea tengo. Gracias, Rafa. Gracias, Jonah. Vamos a agregarle un poquito de violeta. Aparte queda bien como que esté medio podrida porque tuvo peleas, la papa tuvo peleas, entonces tiene magullones. Magullones o chichones. Después le remarcamos más los ojitos porque se borraron un poco. Y no sé, a ver, el próximo, a ver, tírenme un objeto, verdura o... Puede ser un objeto, puede ser un animal. Un poco de verde. Este verde muy fuerte, más clarito. Tiene que ser más verde, tipo musgo. Como que se está echando a perder. ¿De qué color le pintamos la ropa? En honor al gimnasta o un gato físico-culturista. ¡Ah! Un tatuaje a la papa. ¿Te parece una papa? ¿Qué color la remera? A ver. Bueno, no me dicen, entonces decido yo. Se la voy a hacer naranja la remera. Queda para el pantalón y el gorro.
La gorra negra con el símbolo de Yin y Yang. Ah, bueno, dale. Vamos a hacerlo. Y el pantalón. Gracias, Rafa. Sí, tenés que probarlas. Viste qué rápido que es encima, ¿no? Es como que dos pinceladas y ya está. Bueno, vamos a hacer el simbolito del Yin y el Yang. Quería tener que hacer un borde blanco al símbolo de Xinjiang, porque si la pinto de negra se me va a perder la parte negra de Xinjiang. Entonces le vamos a hacer un bordecito blanco. Ah, ya que estoy, le remarco los ojitos. Y las papas tienen como puntitos. ¿Tenés acuarela y no las usas? ¡Qué vergüenza! ¡Qué desperdicio! Vas a ver que cuando le agarres el gustito vas a usarlas para todo. Yo creo que es una de las técnicas mías preferidas. Sí, la técnica preferida. Sí. No es la aerografía. La aerografía es la que más plata me da, pero la que más ingresos me genera, pero es más. La que más disfruto es la acuarela. Cada vez que puedo le mando la acuarela. Yo compré un set de 5 lápices a base de agua el año pasado y hasta ayer lo usé. Estaban esperando ahí, ¿cuándo será mi turno? La cruz la pinté gris. Bueno, vamos a darle la capita de negro al gorro. Voy a hacer un negro medio azulado, así no es tan negro. Sí, pasa que a veces uno tiene trabajo y se complica. Aparte, sí, a mí me pasa que antes de usar algo, yo también las tuve guardadas las acuarelas una banda de tiempo, no sé, más de un año estuvieron guardadas. Porque el primer encuentro con las acuarelas no fue muy grato. Siempre lo cuento,
que yo quería controlar todo y con la acuarela es difícil controlar todo, tenés que dejarla hacer un poco. Es más, ahora las estoy controlando demasiado, tendría que dejarla hacer un poco más. O sea, dejarla ir por donde quiera. Esa es la magia de la acuarela, ¿no? El que vaya por donde quiera. Entonces eso no iba con mi mente controladora. ¿Cómo se llama eso que hago con la acuarela? Acuarela. No sé, Rafa. Yo simplemente lo hago. No sé el nombre. Subasta entre septiembre del año pasado. ¿Qué pinceles ocupo? El número 6 es este. Es un pincel, pinceles para acuarela. Los pinceles para acuarela son más suaves que los de acrílico, ¿sí? Para que me quedé medio perdido lo de José. Yo compré un set de 5 lápices, ya lo leí. Y no te dije que el mes del año pasado, subasta entre septiembre del año pasado. Estoy tratando de entender. No. Mañana subo el avance de Black Clover. ¿Qué hago? Y me dices que tal. Sí, te digo mi opinión, sí, sin problema, no pasa nada. Un poquito más de violeta le estoy poniendo ahí al otro. Rafa dice, cuando tú pintas con acuarelas y controlas el movimiento tiene un nombre y cuando lo dejas así libres es otro nombre. Yo lo sabía, pero no recuerdo. Ah, no sé. Mañana subo el avance de Black Clover. No sé quién es Black Clover. Bueno, el pantalón, ¿de qué color lo hacemos? No me desvíen, me estoy desviando. Me pierdo. El pantalón, 1, 2, 3, probando. Violeta, le mandamos violeta. El que calla otorga. Ah, Black Clover es un anime. Ah, mira, gracias, Joe. Violeta, bueno, vamos a hacer azul y violeta. Vamos a hacer violeta los dobleces y azul el pantalón. Bien colorido. Estoy haciendo todo con el mismo pincel, con el 6, porque lo bueno es que tiene punta finita y es más gordo abajo. Entonces si quieres hacer finito puedes, y si quieres que sea más grueso simplemente lo apoyas un poco más. ¿Estás dibujando un anime? No, está bien, perfecto. Mejor, así dibujamos juntos. Rafa dice, ¿y cuando a la acuarela la ocupas con blanco, ya no es acuarela, se llama gouache? Por eso los puristas que le dan el blanco a la acuarela. La acuarela técnica más difícil para mí. Mira, ese es un tema, es real. Es real eso, ¿sí? Ya lo he visto, el tema este de que no se puede usar el blanco, y lo he comprobado. No solamente lo vi, sino que lo comprobé. Porque cuando vos utilizás acuarelas y le agregás blanco, el blanco nunca queda blanco, queda como un gris o como un color muy sucio y no es aconsejable usarlo. Igual yo lo uso, pero lo uso cuando quiero generar un color pastel, ¿sí? No lo uso para cuando quiero que quede blanco. Cuando quiero que quede blanco, directamente el color del papel. O un posca si quieres mandarle. Pero el color blanco de la acuarela
No es aconsejable. Sí, para hacer mezclas. Para hacer mezclas, sí. Para conseguir otros colores. Igual yo no soy purista de nada, ¿eh? A mí me gusta experimentar, me gusta equivocar, que me gustan las mezclas raras. Simplemente estoy compartiendo lo que he visto desde que he utilizado las acuarelas. Azor de Once Spice, Rata, Rafa. Dale, yo. Tengo que empezar a ver más anime. Estaba viendo, hoy vieron la entrevista de Guille, que es un chico, Lea, que cuenta su experiencia vendiendo, haciendo historietas justamente. Súper interesante. Yo hace un tiempo quería hacer una historieta de una subversión de la historia de Pinocho, pero cambiándola. O sea, usando los personajes, pero cambiándola. Hace rato que vengo pensando en eso. Y es como que vi la entrevista y me agarraron todas las ganas de volver a trabajar en eso. Es más, ya había dibujado, había escrito una parte de Pinocho. Y había dibujado un poco. Pero lo dejé ahí reabandonado hace un par de años. Quería hacer el zorro de las nueve colas versus otro anime, pero ahora no lo recuerdo. Ah, es el de las nueve colas, es el de Naruto, ¿no? Y la patineta verde, vamos a hacer la patineta verde. Verde con la línea roja. Así creo que es, si no me equivoco, la de Bart. Ya que la hicimos con la línea, vamos a hacerla. ¿Por qué te desenfocas? Por cierto, mi Spider-Man es purista 100% grafito, no tiene nada de otras técnicas, tampoco tiene grabado, lo hice todo sin ocupar grabado. Luego se los enseño. Sí, yo ya lo vi que estaba bastante bueno. Sin terminar, me imagino que he terminado. Tiene lo suyo. Las rueditas. Los zapatos, vayan eligiendo el color. El calor, el color. Mañana, no voy a hacer nada mañana. Voy a trabajar. Les muestro lo que estoy haciendo. Lo que me tiene reocupada. Estoy con un gatito. Le estoy colocando el pelo. Y hoy estuve trabajando en los ojos. Coloreé los ojos. Y bueno, se los tengo que colocar y hacerle la carita y todo. Pero bueno, tengo que cubrir solo hasta acá de pelo. Tengo que cubrir todo de pelo con la formita así del gatito. Así que bueno, en eso estoy. Hoy estuve como 6 horas con eso. Pero bueno, lleva tiempo. Así que mañana voy a dedicarme a hacer eso. Si haces directo, Rafa, te ando ahí, te voy a mirar mientras hago el gatito. Hay algunas entrevistas también que no he visto de Guille, que tengo que ponerme al día con eso. Entonces, ¿qué color las zapatillas? Ah,
Blackover lleva tiza, pastel, marcador, lápiz, a base de agua, lápices a color. Técnica mixta. Gracias, Rafa. Vamos a hacer las medias celestitas. Y las zapatillas no me dicen. A mí me encanta cómo quedan los trabajos así con técnica mixta. Hice un par de así de trabajos técnica mixta y la verdad que bueno, no me dicen, entonces decido yo. Vamos a hacer fucsia. Porque los raperos así usan todos colores. Bueno, por lo menos que aparecen en Google, usan los colores así llamativos. Entonces vamos a hacer fucsia ahí. Pero vieron que yo estoy practicando de la imaginación, pero no lo dejo en boceto, lo termino. Porque a mí me gusta haberlo terminado, entonces como que mi cerebro necesita haberlo terminado. ¿Sí? O sea, no es necesario que quede en boceto. Si te divierte hacerlo y culminarlo, ¿por qué no hacerlo? Tengo unas zapatillas también para pintar. Porque la cosa fue así. Uy, se me manchó ahí donde no quería. La cosa fue así. Me faltaban zapatillas. Yo tengo zapatillas de seguridad, ¿sí? Uso zapatos de seguridad. Después le pasamos otra capita de colores y lo manché. Y están todos pintados por el trabajo, ¿no? Pues yo trabajo aerografía y se me cae pintura y me mancho. Entonces mi pareja me dice, mira, te regalé estas zapatillas blancas para que uses cuando tengas que salir a algún lugar que más o menos tenga que estar un poco bien vestida y no tengas solamente las zapatillas todas manchadas, ¿no? Pero como son blancos, le dije, uy, estas las tengo que pintar. Y están guardadas ahí y no las usé, están sin estrenar y las quiero pintar, pero todavía no sé qué hacerles. Entonces como que estoy ahí dubitativa. Ahí está. Son cubanos a dibujar. Rafa dice, yo prefiero técnica mixta a técnica purista, me aburre. Claro, a cada uno le divierte algo diferente. Ahora voy a remarcar un poquito más en algunos lugares y darle un poquito más de onda con las líneas. Está bien hacerlo mezclado, está bien hacerlo sin mezclar, está todo bien, no existe el bien o el mal. Depende todo, depende de tu objetivo, ¿no? Siempre depende de tu objetivo. Si vos crees dibujar simplemente por el hecho de ver hasta dónde puedes llegar y eso, o por diversión, ¿por qué lo haces? Depende de por qué lo haces. Si querés mejorar o querés hacer lo que te es fácil siempre. Uy, miren lo que dice. Desastre. Eso para apoyar la mano, me estaba mojado todavía. Si vos querés hacer lo que te es simple, siempre,
Está bien, pero no vas a mejorar más que hasta un tope. Pero si siempre te desafías, te obligas a probar algo nuevo, a intentar descifrar cómo funciona, cada vez vas a dibujar mejor. Y aclaro que esta es mi opinión. Puede estar bien o mal, depende de cada uno de ustedes. Esto es lo que yo aplico para mí. Hacemos el nudito del cordón. En marca del estilógrafo es Piscine. Rafa dice, oye Sofi, no se te ocurre. Ya le cambié la palabra, ¿viste? Y era, no se te antoja dibujar algo con píxel. Pero es re difícil con píxel. Es fácil cuando tenés la hoja cuadriculada, pero si tenés así es un lío. Bueno, ¿les gusta la papa? Rapera, skatera. Ahora, ¿qué dicen? A ver. ¿Qué sigue? Vuelvo, vaya. Dibujar medio píxel, medio realista, Mario. ¿Cómo sería? Estoy pensando cómo sería Mario, medio píxel, medio realista. Mientras tanto voy a hacer algo ahí, porque no puedo ver eso así. Vamos a hacer así, vamos a hacerle tipo un efecto. ¿Cómo sería un Mario píxel medio realista? ¿Haciendo qué? El Mario. A ver, tirame una pista más. Saltando. Bueno, voy a buscar una referencia de Mario y en base a esa referencia intentar de imaginar cómo sería
Pixel. Ah, el gato falta, es verdad. Vamos a hacer Mario saltando el gato. El gato musculoso. Así los enganchamos a los dos en una. Primero busco la referencia de Mario. Bueno, ya tengo la referencia de Mario. Tiene que ser saltando. Y ahora ya vi a Mario. Ahora vamos a ver a un gato. Un gato como un hacho, buscamos. O sea, lo que yo hago es buscar en Google gato directamente, ¿no? Y te aparecen todos, de todos gatos, como para saber la anatomía. Yo pinté a Luigi Mansión 3, vamos a ver cuándo hacemos a Mario en normal. ¿Cómo es en normal? ¿Qué está difícil esta? No tengo poco espacio. Vamos a hacer. No lo vamos a hacer saltando al gato, porque si no, no me va a entrar. Porque, ¿cómo hago? Te quedaría muy chiquito. Entonces, vamos a hacer el Mario de este lado y al gato del otro. Empecemos por orden el gato. Gato. Tenemos la cabeza. Buscamos cualquier gato o un millón de gatos ahí en Google y simplificamos, ¿no? La cabeza redonda. Los gatos tienen la cabecita redonda. Tienen los ojitos ahí. Vamos a hacer medio no tan realista. Hacer unos ojitos tipo dibujito. Estamos haciendo tipo dibujito. La nariz. Trompita. ¿Cómo hago para hacerlo físico de culturista? No, se me está saliendo humo de la cabeza, chicos. Yo también. Claro, sí, pero no quiero hacerlo, José, fijándome. Quiero hacerlo, hacer una nueva versión, una reversión. Y acá ya empezamos a deformarlo, ¿sí? Vamos a agregarle. Y va a estar de costado. Con el tubo. Apoyado.
Puede malir sal. Dale, Rafa, gracias por estar. Que no se te olvide en ninguna parte. Acá le hacemos los pectorales así marcados. Está acostado el gato. Cambiarle un poquito para arriba para que sea más parecido a un gato. Ahí. Ahora la parte de las remarcaciones. Pero bueno, creo que entendieron más o menos la idea que quería transmitirles. De cómo crear personajes. A pesar de que queden raros o mal, no importa. Está queriendo no escribir el estilógrafo este. Ahora borramos y ya empezamos con lo divertido. Primero vamos a pintarle los ojitos de un amarillo. Pues la nariz de un medio rosita. Medio rosita mezclado con naranja.
Bueno, eso es ya percepción de cada uno. Me faltó algo. Puede ser que sea una gata físico-culturista. Vamos a hacerlo marroncito al rato. Marroncito con líneas. Primero le doy la capa, primera. Hasta ahora el que más me gustó fue la papa, ¿eh? Yo me quedo con la papa. Me parece que fue el que mejor quedó. Le podríamos poner nombre a la papa. Vamos a ver cómo queda el gato terminado. A ver si le gana la papa. Creo que es difícil. Hacemos el Mario y ya está, porque se nos va la vida. Vamos a hacer la oscuridad. Así traemos para adelante la cabeza. Un poquito de volumen. El músculo, los bíceps, tanto gimnasio tiene que verse. Y ahora sí voy a agarrar uno más finito para las líneas del gato. Este es un 0, doble 0.
Vamos a agarrar un marrón más oscuro y vamos a empezar a hacer las vetas. Tiene que estar seco el de abajo porque si no. Gracias, José. No es realista, realista. No creo que haya ningún gato que tenga así los músculos. Pero bueno, ya desde los ojos ya no están hechos realistas, los ojos están hechos así, tipo caricatura. Pero bueno, la idea es esa. Intentar hacer algo. Creando un poquito. Todavía falta el más difícil, que es Mario. Mario Pixel. Mario Pixel. Vamos a utilizar las vetas acá para marcar más el músculo. También se puede usar así en tema de palabras random. Preguntarle al que tengas al lado. Decime una acción. Un objeto. O un animal y ya está. Con eso, trabajar. Y no vale decirle no, no. Es otra cosa. Hay que hacerlo igual, por más que sea difícil. Yo ahora me voy a volver loca con el mal. Thank you.
las camitas lo vamos a hacer azul para que parezca que es un gato macho. O el intento de un gato macho. Turquesa esa. Un celestito mezclado con azul. No turquesa, turquesa, sino... Intento fallido. Y sí. Así, hay que fallar. Hay que fallar muchas veces. Un error garrafal. Cambio de sexo. Pero está mal, pero no tan mal. Más o menos. Bueno, ahora vamos a volver con Mario. Voy a buscar la referencia básica de Mario. Acá está. Encima, saltando tenía que ser. Bien difícil está la cosa. ¿Te gusta el gato? Está sensual el gato. Bueno, primero lo que voy a hacer es hacerlo normal a Mario, ¿sí? Y después lo deformamos, como hicimos con la papa. Hacemos la base normal de Mario, que sería la cabeza. Más o menos tenemos la nariz ahí, tiene una nariz grande. Tiene el bigote. A grandes rasgos, tiene la boca. En el ojo, el otro ojo, nariz muy grande, corregimos. Cejas, el gorro, la manito, brazo. ¿Cómo se supone que pasamos estos píxeles? Momento en el cual un beso, yo descansa, gracias por pasar. Dale, dale, ahora ni bien termine de sufrir acá, vos y lo chusmeo. Bueno, tendríamos que empezar a... El otro brazo está por atrás. A cuadricular todo, ¿no? Sería.
Bueno, el ojo, empezamos con el ojo. El ojo tendría que ser un cuadrado. La pupila, otro cuadrado. La nariz, un cuadrado más grande. El bigote, vamos a hacer un cuadrado ahí, con divisiones. El ojo del otro lado. Las cejas, un cuadradito ahí, uno más arriba y uno más abajo. Cuadradito más arriba, uno más abajo, uno más abajo. La cabeza la cuadriculamos también. La boca la cuadriculamos. Los dientes. Los de arriba también. Y la lengua también. El mentón ahí, un cuadradito. Esto también cuadriculamos. No sé si quedaría como píxel, píxel, lo que se llama píxel, pero vale intentarlo. Otra forma no se me ocurre. Y acá en esta parte, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a hacer, si lo hago así un cuadrado, me va a quedar muy. Entonces vamos a hacer así. Como que baja. Acá también. Pixelando. Porque se supone que los cuadraditos, o sea, todo tiene que hacerse con líneas rectas, según píxeles, ¿no? Porque se supone que son cuadraditos. Según tengo entendido, ¿no? Zapato. Pero ven, si yo no hubiera hecho la base, esto hubiera sido muy difícil hacerlo sin hacer la base. O sea, la base normal hay que hacerla, como para tenerla de guía. Si no, es una locura. Muy difícil. Acá, bueno, la mano, un rectángulo, como un Minecraft, sí, como un Minecraft. No, ahí no, así no. Acá vamos a hacerlo así, porque está con la mano cerrada. Es que esto con la hoja cuadriculada te caga de risa. Pero con la hoja esta que es así, es más difícil. No es imposible, pero es más difícil.
acá falta el pelo. La otra mano. Y el otro zapato. Ahora remarco y voy a borrar el lápiz. Voy a remarcar con uno más grueso. Con el 10. Creo que el mejor es el de la papa. Me quedo con la papa. Gracias, Rafa. Te perdiste como me salía humo de la cabeza. Este fue el más desafiante para mí. El que más me costó hacer. Pero el de la papa es el que más me gustó. Sin duda. Bueno, ahora vamos a darle el color. Vamos a colorearlo. Vamos a empezar por el color más claro, que es el amarillo. ¿Por qué? Porque por ahí después puedo hacer lío. Como es un solo píxel, tiqui, 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 se me puede manchar cuando pinte el otro color. Tuvo una transformación así. Ay, no le hice el logo a Mario, pero bueno, no se lo voy a hacer. Hasta ahí llegué. Muy difícil, muy difícil. Imagínense si hacía el gato saltando al gato. Me voy a volver loca.
también es roja. Cinco gatos. Y no se pelean entre ellos. Ay, la remera también es roja. Esperando a tres que sean adoptados. Ay, rescatás gatitos. Muy noble labor. Yo antes hacía eso con los perros, con los cachorros de perro. Por suerte y gracias a todos los cielos, hace rato que no encuentro ningún cachorro. Igual ahora no sé cómo sería, porque el que me ayudaba a criar a los cachorros ya no está. Que era Rocco. Rocco era el que criaba, el padre postizo. Spy es como más posesivo, no, no le gusta. Más celoso. ¿A vos también te gustó la papa y el gato, Yona? Sí, la papa tiene toda la onda. Es como que fue el que más esmero pusimos todos, tirando las ideas. Ay, José, YouTube te bloquea esa palabra. Pero sí, sí, lo vi el comentario. Sí, entiendo. Pasa que los gatos los tenés que castrar rápido porque si no te llenás de gatitos. Son así. Ahora con el azul. Oh, no. Miren la cagada que pasó ahí, ¿no? Porque estaba mojado todavía y me agarró. Bueno, eso es parte de la acuarela. Que si no esperas a que se seque un color y le mandas el otro muy cerca, se te va a manchar. Vas a arruinar el trabajo. Bueno, no sería arruinarlo, sino como darle el toque de la acuarela. Pero bueno, si vos querés controlar todo, ahí lo vas a tener complicado. Ah, no pasa nada, José. Pasa que algunas palabras al don YouTube no le gustan y te las bloquea. Igual me parece bien que bloquee algunas palabras. También hay que ver en el contexto, ¿no? Pero pasa que ya de por sí YouTube te la bloquea solo por ser esa palabra. Esas palabras. Hay varias que no se pueden decir. Porque YouTube se enoja. Celestito más clarito. Estoy tratando de unificar. Gracias, Yona. Vamos a los ojitos. Los ojitos también, celestitos. Ahora vamos a hacer la piel antes de hacer el bigote, para que no me manche si me equivoco. Porque es más clarito el color de la piel. Igual siempre que hagan un trabajo, mientras más grande lo hagan, es más fácil, ¿sí? Si lo hacen tan chiquitito así como yo, batallan. Pero si lo hacen más grande, es más fácil.
Y como son universales, pues las usa y se olvida. ¿Te referís a las palabras? Sí, qué sé yo. Es una computadora en realidad, ¿no? El que te las bloquea. Las bloquea ya por definición. O sea, no importa cómo la uses, ya te la va a bloquear. Simplemente por usar. El tema es que a veces no solo te bloquea así, sino que después restringe todos tus comentarios porque dijiste una vez una palabra. Por eso hiciste bien en borrarlo, para que no te restrinja los siguientes comentarios. Ahora el bigote y las cejas. Con el más finito y con el doble cero. Bueno, tenemos a mimir, que acá ya son las 2:26. Pasa rápido la hora cuando estás haciendo algo que te divierte. Bueno, yo ya les comenté mi truco para crear cosas de la imaginación. ¿Qué les pareció? Sí, José. A mí me pasó que me bloqueaban los comentarios de varias personas y era... No es porque estés diciendo algo en el momento, sino porque en algún momento de la historia usaste una palabra inadecuada y te bloquean X cantidad de tiempo. Por eso. Así que hay que tener conducta intachable con YouTube. Bueno, gente, los dejo. Vale, darle una ojeada a Google. Claro, sí. Las referencias, o sea, yo busqué en Google para hacer la ratita, busqué rata. Y ahí te salen las referencias, vos sacás la pose de la rata, en cómo querés ponerla, vas viendo y vas modificando cosas, pero la base ya la tenés visualmente, ¿sí? La base de la rata ya la tenés. Y después es simplemente agregarle cosas que son de humano, ponerle el... La ropa, le agregas la ropa, le agregas haciendo una acción, le agregas así de a poquito, le agregas cosas que no son comunes para las ratas. Igual con el gato igual es como que estuvimos flojos, ahí quedó solo súper musculoso y no pensé en agregarle ropa, no sé por qué. No le agregué ni gorro ni nada, quedó ahí. Y bueno, y la papa, también hicimos la forma de la papa y después le fuimos agregando pequeños detalles que hicieron que sea una papa única. Y bueno, Mario ya está de por sí, el hacerlo en píxeles fue una locura, sin la hoja cuadriculada, ¿no? Por eso te decía que eso hiciste, eso es imaginación. Claro, imaginación es así, o sea, puedes usar referencia o sin referencia. O sea, no estás copiando la referencia. Estás creando algo basándote en otras cosas, ¿sí? También una vez que uno ya tiene, por ejemplo, ¿no? Si vos ya tenés, ya dibujaste muchas ratas, no vas a necesitar la referencia. Ya sabes cómo son las ratas, no necesitas referencia. Ya directamente puedes hacerla así, ¿sí? Entonces eso ya sería más hecho totalmente de la imaginación.
lo mismo con Mario. Si vos ya aprendiste y dibujaste un montón de veces a Mario, ya sabes cómo es Mario, no necesitas la referencia. Yo necesito la referencia porque no me acuerdo. Si hubiera practicado mucho hacer a Mario, ya me lo acordaría. Lo mismo que... Lo único que no buscamos referencia fue con la papa, que buscamos a los... A los hijoperos. Pero referencia de papa no, porque bueno, como te digo, la papa es algo que todo el mundo sabe cómo es. Por eso no hace falta buscar referencia. Bueno, muchas gracias chicos por estar. Espero que la hayan pasado lindo. Descansen, yo me quedo con la papa, me encantó la papa. Un beso grande y nos vemos pronto, ¿sí? Chao, chao. A mí mismo.